Está claro que todos nos hemos automedicado alguna vez, pero yo creo que lo importante es contrastar estas opiniones con la de los expertos y para ello me acompañan dos farmacéuticos de confianza, Alicia Ote, muy buenas Hola. noches, ¿cómo buenas estás? Noches. Un placer. Y Víctor Manuel Moldes, también farmacéutico, en Villafranca. Desde luego que es un tema que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? que la gente se automédica, pero lo fundamental, lo que siempre nos dicen, hay que consultar siempre con nuestro médico y nuestro farmacéutico. Estáis acostumbrados ¿no? también que hay gente que os viene a preguntar, bueno, y esto en la posología, ¿cómo debería tomarlo? Pero es cierto que hay gente que va por libre, tal cual. Sí, sí. <laughs> sí. <laughs> mucha gente, sí. Hay mucha gente. Eh, en eso yo, por un poco, es lo que estaba comentando con Alicia, que quizás en las ciudades eh, la gente más joven tiende más a automedicarse. Uh -huh, sí. Yo, allí en el rural, eh, siempre pasa que la gente may más mayor quizás tiene más la costumbre de ir al médico, de, de consultar con el médico. En cambio en las ciudades yo es donde sí que veo que, que es eso que pasa sí. un poco, ¿verdad, Alicia? Hay más diversidad de, de gente. Luego tú dices uh -huh. la gente más jóvenes, bueno más atrevidas, uh -huh. siempre tiene más. Eh, sí, más sí, ¿Dónde acceso también. a internet? ¿A acceso es? a conocimientos y llegan. Oye, he visto esto por internet. Muchísima gente. O sea, ni, uh -huh. ¿y qué te parece a ti? Bueno, bien. Sí, pues a lo mejor te vendría bien, pero es con receta. Tienes que deberías de ir al médico. O bueno, sí, también hay muchos. Medicamentos que son publicitarios, si sí, se los verdad. puedes dar, para eso sí te, te suelen preguntar. Pero hay muchísima mm. gente que llega y te dice, dame esto porque tengo aquello. No. Y tú dices, bueno, bien, para, pero igual no te viene bien. ¿Verdad que, eh, sí, 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 es ¿Por que qué lo Está quieres opinión, o opinión, para qué lo claro. vas a tomar? O... Sí, Sobre sí. todo, luego, nosotros lo que vemos es un poco que hay mucha gente que sí que hay un cierto grado de automedicación. Lo que pasa es que sí que eh, luego nosotros somos los que tenemos un poco también que decir. Bueno, para esta patología, pues ahora precisamente estábamos hablando contigo y pues si tú tienes a lo mejor el pecho un poco congestionado, pues te podemos dar algo. Pero claro, si hay otro tipo de patología que vemos que es conveniente, puede tener alguna complicación, entonces es cuando hay que derivar al médico y bueno, hay, hay, hay <laughs> cosas que se pueden... Tratar de nosotros desde la farmacia, hay cosas que requieren eh, derivar al médico porque no, no es posible. Desde luego, y no ir por libre. Y además, el médico es quien nos hace las recetas, haciendo también caso un poquito pues, de lo que nos eh, comenta, pues seguir la posología al pie de la letra, importantísimo. No decir, bueno, pues como me encuentro muy mal me voy a tomar dos pastillas en vez de una. no Si te han puesto una, es una. ¿No? Sí, las posologías es muy importante. ¿Y ¿Cuántos eh? errores también? Cumplirlas. Sí, sí. De, de un sí. médico le he mandado esto y lo toman mal, porque claro. Y entonces tú ahí dice, pero bueno, ¿cuánto te has tomado? Me he tomado tantas y dices, pero si no, esto se toma así. El médico te ha puesto esto, ah, pues no me enteré sí. y entonces tú ahí haces un poco de intermediario sí. Sí, de sí. para que los Totalmente. Lo correctamente. De acuerdo, ¿eh? ¿Eh? Y es que el papel del farmacéutico es fundamental y yo creo que a la hora ya de seguir el tratamiento es el, lo más decisivo, es el papel decisivo porque muchas veces pues, la gente, ¿cómo va el médico? Pues eh, hay personas que es como si fuera ¿no? una carnicería, el siguiente, siguiente, sí. siguiente sí. y muchas veces no se enteran de la misa a la mitad. Entonces, sí, sí. en el momento en el que el paciente acude al farmacéutico, es ahí cuando te dicen, bueno, recuerda que tienes que tomar esto de esta forma, y ya muchas veces eh, la gente, claro, consulta, tiene más confianza eh, con el farmacéutico para preguntar ciertas sí, cosas, sí. y yo esto lo veo todos los días. A ti eh? te pasará también, hay muchísima sí, gente sí, sí, que sí, viene del médico y dice, me ha mandado esto, pero dime cómo se toma, y yo le pregunto a veces, pero ¿y el médico no te ha... Sí, pero bueno, no me acuerdo, o no me, no me ha quedado claro, sí. y siempre te vienen a ti a preguntar, sí, pero bueno, al fin y al cabo... Eso. Tenemos más tiempo. Ya es, eh, <laughs> que que bueno, los veces, médicos para... Quizás a veces el, también es eso. la cercanía hacia nosotros. Entonces... Yo allí sí que lo veo muchísima gente. Oye, mira, pues luego me apuntas cómo lo tengo que tomar para que la, lo, o sea, lo tomemos correctamente, porque sí que si no pueden llevarse a, a errores en la toma de los medicamentos que pueden ser importantes. Entonces, Exactamente, pues, bueno. sobre todo la gente mayor. ¿no? Sobre todo la eso gente yo digo mayor, que sí, esto sí. se suele ver prácticamente todos los días porque si tienes eh, a lo mejor pues eh, frecuencia en coger ciertos medicamentos o, mm. o ciertos artículos en una farmacia, es verdad que siempre te encuentras... Con personas mayores que muchas veces no tienen muy claro lo que tienen que hacer. No. Entonces, claro, eh, realmente la persona de confianza es el farmacéutico y es el que tiene que asesorar correctamente. Sí, nosotros sí. es eso. Allí pasa mucho que ya digo, mucha gente te pregunta, oye, pues mira, házmelo así. Y de hecho, ahora, pues uno de los temas que, que tanto me imagino que a Alicia también estará pasando como a nosotros, eh, de lo que está también tratándose mucho desde la implantación de los SPDs para que la gente sí. que son los sistemas personalizados de dosificación <laughs> para que la gente eh, tenga las dosis adecuadas en el momento adecuado entonces los tome y Sería yo creo ideal. que casi todas sí, las farmacias ahora todo. mismo están eh, tienen un sistema o sea implantado este sí, sistema para polimedicados para que, que toman muchos eh, tratamientos para, que son para crónicos que la gente Cumple Pero los este. tratamientos y es uno de los temas que bueno que el colegio también sí. está ahora incidiendo mucho para que eso haya cumplimiento de las prescripciones como mm -hmm. tienen que ser y bueno, eso y bueno la receta electrónica es importante. Es importante. ahora también está ayudando mucho sí. Sí, para también, lo de también. que correctamente mm -hmm. lleven su medicación hablando de la receta electrónica es verdad que dentro de toda bueno de toda la comarca y de la provincia de León mm. comenzó en Villafranca, ¿no? Y luego sí. ya se ha extendido. Sí, la eh, receta al resto comenzó ahí en Villafranca en noviembre de 2014. 15. Y. De, del 15. Sí. Pues el 15 eso, sí, Creo que es sí. Que sí. Perdón, pero sí, que... sí, sí. Sí, sí, Alicia. Eh, el 15, perdón. Y entonces, eh, nada, sí, se ha ido extendiendo. La verdad es que, bueno, eh, ya llevamos un tiempo, pero se ha desarrollado mmm, bastante. Quedan algunas cosas ahí un poco por que quedan un poco colgadas, como lo de los... Uh -huh. Eh, los visados y así... Sí, ¿verdad? Los visados creo que están trabajando en ellos. Hay unas Pero... ciertas... Ahora mismo yo, eh, ya hablaba con el colegio el otro día, eh, está más o menos el tanto por ciento en, la, en León y en la comunidad de León como en mm. el 63 por ciento de receta sí. electrónica. Frente uh -huh. al cuarenta y pico de en claro. papel, el 30 sí, y pico. Sí, o sea, que fíjate, seis de cada 10 pacientes. Sí, sí, entonces falta, sobre todo sobre todo son en, en la atención especializada, los, los especialistas que siguen prescribiendo en papel. Sí, sí, ahí, uh -huh. sí. Ahí, y y ese acepto. tipo de recetas de visados sí. por la inspección que tienen que ir en papel. Sí. Pero bueno, esto creo que lo están tratando y pronto, a ver si después del sí, verano, yo, yo creo que allí, estaban adelantando. Pues, ¿qué, ¿Qué tal la aceptación? Te decía, que es una, una, una zona así más rural. Allí sí. quizás estamos incluso en algo más. Allí debemos de estar cerca del 75% de, de recetas electrónica ahora mismo eh, es una cosa la receta sí se ha ido implantando y bueno sí. eh, uh -huh. incluso ahora poco poco. también la parte buena también eh, que se ha implantado también la interoperabilidad con otras comunidades que muy es importante. un tema que ah eso es muy importante también muy interesante. Sí. para todas aquellas personas que desconocen un poquito el tema de la receta electrónica cómo funciona en pocas palabras Alísios. En pocas palabras, pues ahora es el médico puede en solo una consulta uh -huh. eh, hacer una prescripción, por ejemplo, de varios medicamentos eh, crónicos, sobre todo, sí. o sea, porque es lo, lo más digo, de lo que más aprovecha a lo mejor uh -huh. el, el paciente y, y tiene la capacidad de hacer una prescripción por x meses, o sea, por tres meses, seis o un año. Entonces es muy cómodo para el paciente porque no tiene que ir todos los meses, no, no tiene, tiene que claro, ir a por la medicación, tiempo? sí a la farmacia. Pero bueno, ¿no? al médico que a lo mejor llevas uh -huh. más tiempo y, y claro, es todo muy, muy programado muy bien, y puedes verdad. saber un poquito la adherencia al paciente, que si lo toma correctamente, si su caja, si... Oye, que vengo por la caja, bueno, pero lo que decíamos antes, pero todavía no tienes, eh, no, ya no, me, ya no me queda, no, pues tienes que tener, porque lo has llevado tal día, tomas Ajá. tanto, entonces... Claro, es un, un poquito... sentimiento más cercano. Sí, claro. sí. Sí, y, tiene, y, tengo, y luego en cuanto al funcionamiento, la verdad es que el funcionamiento es muy sencillo. muy sencillo. La gente llega a la farmacia con su tarjeta sanitaria sí. o con la hoja, pero bueno, recomendamos la que tarjeta. la gente traiga su tarjeta sanitaria uh -huh. porque es mucho más, más sencillo, más fácil. Correcto. Se lee con el lector, nos aparece la prescripción, eh, los medicamentos que le deje llevar en ese momento al paciente. El paciente te dice pues quiero llevar esto, esto, esto. En función de lo que tenga o de lo que le haga falta en ese momento, se pasa los precintos, las, o sea, las cajas de los precintos que, que le hacen falta. Eh, esos precintos se pegan en las hojas de cupón precinto y uh -huh. nada, el paciente, bueno, el, a través del ordenador, eh, se liquida la, la aportación correspondiente y nada, no, no tiene más. Más ciencia, ¿verdad? O sea, que bueno. es sencillo y práctico, sobre todo sí, práctico. Sí, práctico sí, práctico para, para el control de gusta. los tratamientos, para sí, que lo que decías antes. Sí, es verdad que antes. les cuesta, sí. Hay a pacientes mm. que les cuesta, que ellos prefieren el papel, sí. Sí. es bueno, es un cambio, es que sobre todo los cambios mm. y más las personas sí. mayores, a lo mejor, que decimos, hasta que se allí, va adaptando claro, sí. a la gente, claro. Allí precisamente ves que yo, de aquella, cuando <laughs> viniste sí. a Alfa farmacia a hacer la entrevista por el que empezaba, la receta electrónica, yo decía, bueno... Va a ser una cosa que va a ser beneficiosa porque la gente no va a tener que ir claro. tanto al médico. Y es un poco lo que ha pasado. Es verdad que pasa eso, pero hay gente que se queja sí. de que a veces, le, si una persona tiene seis medicamentos, a lo mejor hay dos que le caducan, cuatro que no. Entonces dice, la gente dice, ¡jo, tengo es que, que tengo, volver, tengo que doctor, volver sí, al claro. médico! Entonces, pues sí. bueno, uh -huh. todo tiene que... su parte buena y su parte mala. Yo creo que ha aportado más beneficios que perjuicios. Pero bueno y yo, yo opino que se mejorará aquí toda la cosa que se implanta de nuevo todo cosa nueva que se implanta eh, por los errores sí. y, claro, y tal al final se va mejorando sí, pues de, de hecho yo vamos me o sea, parece que, que en Galicia por ejemplo poquito, sí aquí llevamos poco para lo que lleva la receta electrónica en, en otros pero por ejemplo en Galicia eh, de hecho las renovaciones ya no tiene la, el, el paciente que acudir al, al centro de salud ya ¿Ves? creo que se están haciendo por renovaciones eso, se por teléfono ¿eh? entonces eh, las cosas, sí. No Entonces verdad, paciencia, sí. paciencia, paciencia. Claro, paciencia sí, que... y sobre todo, bueno, vuestro papel, que es importante como asesores también y, y sobre todo pues es una forma en la que la gente deposita la confianza, que eso es algo fundamental. Ahora mismo también estaréis eh, casi hasta repartiendo a montones pues antigripales, antihistamínicos, Todavía, sí. ¿no? El mes de abril y mayo prácticamente es como el mes de los antihistamínicos. Sí las alergias estacionales y sí lo que pasa que bueno lo que hablábamos antes que este esta primavera invierno como sí, <laughs> ha estado muy sí. todavía estamos con los jarabes <laughs> sí. los antigripales sí, pero sí, bueno sí. está, de y momento luego... hay, hay más frío y mucha lluvia la, la alergia es algo que se suele con el buen tiempo y con, con el calor es cuando se suele disparar más entonces de uh -huh. momento no está todavía en los picos que que se suelen producir pero bueno, llegarán Entrará. porque seguro que esto es algo que este momento ahora. Sí, bueno, es estamos. De, de momento frío que lo recogeremos de las sí. gripes y de los estamos catarros Estamos más y de los con los gripes ¿no? y con... Sí. Sí. yo también rezo por eso. Sí, sí. está viendo <laughs> es mucha. Verdad. Nosotros por allí estamos viendo, hay mucha ahora mismo bastante gastroenteritis también, sí, también y así. Verdad. Pero vamos, que seguro que las alergias van a llegar. Yo sí. el otro día oía una noticia de que este año las alergias probablemente vengan si no o sea como venga calor van a venir muy, muy fuertes porque ha llovido sí. mucho entonces eh, suele ser años que, que tal, este año probablemente sea un año de, de un pico muy fuerte, fuerte de alergia fuerte, Claro, entonces pues la solución sobre todo es esa hay gente que tiene que ir a pincharse pero otras personas tienen que tomar antihistamínicos regularmente sí, y ahí ya sí. también es el momento de que tenéis que asesorar es vuestro papel y claro sí, nosotros en eso pues eso tratamos de, de estar lo más cercanos a la población la verdad es que en todas las farmacias tanto en la de Alicia como en la mía eh, la gente es eso que tenemos normalmente conoces ya mucho a la gente sí, tienes tu bueno Alicia no, quizás no, bueno, yo sí, en el pueblo es eso tienes sí, el pueblo es más eh, la gente la conoces más ella a lo mejor tiene más paso pero bueno a pesar de todo siempre conozcas a la lo gente o no la conozcas sí. siempre tratas de de estar próximo a la gente de darles el mejor consejo posible de facilitarles un poco bueno pues que la salud esté en el nivel correcto y bueno, es, es nuestra función, sí, la verdad. Así es, hay que seguir velando por la salud, ¿no? Sí, es fundamental. Chicos, muchísimas gracias por acompañarnos Nosotros. esta noche y desde luego que yo creo que hay que hacer secciones eh, cada vez que vayan pasando temporadas, ¿no? Ahora es la, el momento de los antigripales del catarro para la. Primavera, primavera, como digo yo, cuando llegue el buen tiempo, van a ser el momento de poder hablar eh, un poquito más en profundidad sobre los antihistamínicos y algún tipo de remedios eh, para las alergias. Así que, en definitiva, esta es vuestra casa, os espero dentro de muy poquito. Muchísimas gracias. A vosotros. Y gracias sobre gracias todo, vosotros pues, felicitaros por la falta. profesionalidad que, con la que siempre trabajáis. gracias Muchas gracias. gracias.